Salve María, estimados amigos. Imagino que usted, cuando agarró el Santo Rosario y comenzó a desfilar las cuentas y comenzó de repente a meditar los misterios gozosos, usted fue acompañando misterio por misterio y no sé si se dio cuenta un detalle. La vida de San José oficialmente, la que se narra en el Evangelio, lo poquito que se narra en el Evangelio, llega hasta el episodio en que la Virgen María con San José encuentran al niño Jesús en el templo. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue la vida de San José hasta sus últimos días? Yo les puedo decir que datos oficiales de la vida, los hechos de San José, solamente los tenemos de manera oficial en el Santo Evangelio. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, cada uno a su manera han descrito cómo fue la trayectoria, la poca trayectoria que se cuenta de manera oficial hasta el episodio, vuelvo a repetir, de la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo de Jerusalén, donde San José y la Virgen lo encuentran, al niño Jesús discutiendo con los doctores de la ley. Hay otros estudiosos de San José, incluso estudiosos del Evangelio, que dicen que era conveniente que San José dejara este mundo mucho antes de que el precursor de nuestro Señor Jesucristo y primo de nuestro Señor San Juan Bautista haga su predicación y anuncie que vendría un liberador, un Mesías, ¿no?, un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para esa época ya San José, muy probablemente y por razones de conveniencia para la misión de nuestro Señor, tenía que dejar este mundo. Y también, por ejemplo, otros autores otros estudiosos, quiero decir, del Evangelio, nos narran de que por algunos hechos de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo podríamos suponer de que San José ya habría fallecido mucho antes de que nuestro Señor también desempeñara su vida pública. La misión que Dios encomendó a San José fue la de ser protector del niño Jesús. Entonces llegó una etapa en que ya el niño Jesús no necesitaba de una protección física y San José, por lo tanto, ya habría cumplido su misión. San José acompañó muy probablemente hasta la edad en que señala la Biblia, ¿no?, cuando el niño Jesús tenía 12 años o 14 años. Yo me arriesgo a decir, pero el texto del Evangelio es que cuando el niño Jesús tenía 12 años y estando él en Jerusalén, él que le dice: no saben que yo debo preocuparme en las cosas de mi padre. Entonces, muy probablemente la misión de San José poco a poco comenzó a declinar hasta su muerte. Sin embargo, hay otros datos históricos, vean ustedes. En las bodas de Caná, ¿quién no recuerda este hecho en donde la Virgen Santísima y nuestro Señor Jesucristo son invitados a una boda? Los novios pasaron el aprieto de la falta de vino. La Santísima Virgen se compadece de ellos y le pide a nuestro Señor que haga su primer milagro. Vean ustedes. ¿Cómo es que la bondad y la misericordia de Dios pueden conmoverse? Sí, se conmueven frente a los ruegos de María Santísima. Y por eso la importancia de rezar el rosario todos los días, de poder implorar todos los favores a Dios, pero por medio de la Santísima Virgen, y qué mejor si es en el Santo Rosario. Por eso, hago un pequeñísimo paréntesis, síganos con el Santo Rosario en vivo todos los días a mediodía. El link para que puedan entrar lo pondremos debajo de la descripción de este video. Claramente en el episodio de las bodas de Caná se nota que San José ya no está. San José ya no es mencionado. Solamente la Virgen y nuestro Señor Jesucristo que hacen ese gran milagro de transformar el agua en un vino sabroso y generoso. San Lucas también narra el episodio en que Jesús estaba predicando y alguien de la multitud vino a decirle que su madre y sus hermanos lo buscaban, ¿no? Y nuestro Señor responde: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y miren, el estudioso que es el padre Albert Mitchell dice: nuestro Señor Jesucristo no dijo mis padres son, como normalmente diría si José estuviera vivo. Vean ustedes. O sea que prácticamente San José ya había dejado este mundo, ya había fallecido,
para el momento en que nuestro Señor Jesucristo se manifestó a los hombres con su vida pública llena de milagros, de sabias doctrinas, de perfectísimas doctrinas, de milagros impresionantes, de expulsar demonios, de curar ciegos, paralíticos, enfermos del alma sobre todo. ¿Cuántos enfermos del alma hoy en día están necesitando de una curación de nuestro Señor Jesucristo? Por eso yo le pido, amigo, que pida por intercesión de la Santísima Virgen y de San José, pida en los comentarios de este video alguna súplica. Dele un like, que equivale tal vez a una bendición que usted pida a San José para su familia, para su trabajo, para sus necesidades. Entonces, la Sagrada Escritura no habla de cómo murió San José, pero yo le digo, San José, más que haber muerto de causas naturales, fue una causa sobrenatural que hizo que San José partiera a la eternidad.